Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal. En esta ocasión les voy a estar mostrando cómo realizar unos aretes en forma de paleta de pintura con su brocha, que van a quedar muy bonitos. Lo que vamos a necesitar va a ser porcelana de diferentes colores: anaranjado, rosa, azul, verde, blanco, amarillo, rojo, morado. Para la paleta vamos a necesitar color negro y para la brocha café. Para pintar nuestra porcelana fría, lo único que vamos a necesitar es un gis de color del que vayan a utilizar. Vamos a raspar un poco el polvo y tomaremos nuestra porcelana, la llenamos de ese polvito y sería todo, hasta que se impregne bien del gis. Amasamos y vamos a obtener lo que es este tono café. Así vamos a pintar toda nuestra porcelana en diferentes colores. Vamos a comenzar a realizar primero nuestra paleta, la base de la paleta, de esta forma. Tomaremos el color negro y como queremos que sea una paleta como tipo madera en color negro, que tenga esas rayitas cafés, le vamos a colocar a nuestra masa color negro, le vamos a colocar nuestra porcelana en color café y lo vamos a mezclar. Yo lo que hago es, me lo pongo en la palma de la mano y le empiezo a dar vuelta. Más o menos así. Y se va a ir mezclando poco a poco hasta que se integre no muy bien. Necesita quedar como rayitas, como se ven aquí. Y después de estar amasando por un poco tiempo, así nos debe de quedar nuestra masa, para que tenga ese efecto de que es madera oscura. ¿Se ven? Ok. Ya que la tenemos así, vamos a aplastarla un poco para checar qué tamaño lo queremos, qué grosor. Aquí se me hace un poco grueso nuestra paleta. Vamos a quitarle un poco de masa y a darle forma. Yo me guío de mi dedo, que sería de aquí, de esta línea acá a la punta, para ver el tamaño de mi arete. Entonces ahí lo tenemos y vamos a estar dándole forma alargada. Aquí le voy a hacer un pequeño corte así y vamos a hacerle un orificio en esta parte de aquí, más o menos así. Y aquí le vamos a hacer también un orificio, que es donde meten el dedito los pintores, el dedo, para sostenerlo. Sí. Y aquí, ya que le dimos un poco la forma de paleta, vamos a hacerle un orificio en la parte de arriba donde vamos a colocar el aro de arete. Más o menos aquí, así.
Aquí arriba. Aquí ya lo tenemos y vamos a comenzar a colocarle lo que son las pinturitas de diferentes colores en esta parte. Ahora toca colocarle los colores a nuestra paleta. Aquí ya los tenemos. Vamos a necesitar un poco de pegamento blanco o resistol, como lo conozcan en sus países, y vamos a empezar. Colocamos un poco, le voy a quitar aquí el exceso. Vamos a poner aquí el blanco y vamos a aplastar un poco, dando ese efecto de pintura aplastada. Ahí está. Colocamos el otro. Ahora toca el turno al color amarillo. Y lo mismo, vamos a darle un ligero apachurrón aquí. Así. Y así vamos a seguir colocándolos hasta terminar todo alrededor, así, hasta aquí. Y así quedó nuestra paleta de colores. Ya le pusimos todos los colores que teníamos y así quedó, miren qué bonito se ve. Ahora vamos a realizar lo que es la brocha. Tenemos aquí nuestro color café, vamos a darle un poco de forma alargada y vamos a medirle de qué tamaño nos tiene que quedar más o menos. Vamos a alargarla un poco más así, que quede a la misma altura. Y acá en la parte de abajo vamos a ponerle un poco de color negro del que ya teníamos y vamos a hacer como un rectángulo más o menos así. Vamos a medirle que va a ser aquí en la parte de abajo y vamos a colocarle un poco de pegamento blanco o resistor aquí abajo. Así, colocamos pegamento y vamos a darle más forma. Ahora vamos a realizar lo que es la parte de hasta mero abajo, que sería el cabellito de la brocha. Vamos a ver qué tan largo o cuánto tenemos que ponerle. Ok, a ver, así queda. Vamos a quitarle un poquito. Este va a ser otro arete, este va a ser un arete y este va a ser el otro, el acompañamiento. Entonces la brocha, como va a ser un solo arete, tiene que ser más grande de lo normal. Entonces vamos a colocarla y checaremos. Para hacer aquí la parte del cabellito vamos a darle una forma como de cono, más o menos así.
tiene que quedar muy, muy, muy perfecto, porque le vamos a cortar aquí. Con las tijeras, yo aquí tengo unas tijeritas pequeñas, vamos a darle unos cortes. Así. Simulando el cabellito, las cerdas, más bien las cerdas, y vamos a tratar de darle forma. Y lo pegaremos. Aquí vamos a aplastar y ponemos pegamento blanco. Hay que seguirle dando forma porque al momento de estarlo pegando tiende a deformarse un poco. Entonces vamos a darle forma. Que nuestra brochita se vea bonita y lo más real posible. Ahora colocaremos una línea, le haremos una línea con esta herramienta en la parte de aquí abajo. Es como un diseño que muchas brochas tienen. Entonces vamos a hacerle aquí y lo mismo en la parte de abajo. También lo que vamos a hacer es hacerle su orificio o el hoyito aquí arriba para aquí colocar lo que es el arito para engarzar nuestro arete. Esta es la línea que les di. Esta. Y lo mismo lo vamos a hacer en la parte de atrás. Y ahí nos quedó. Lo vamos a dejar secar de 1 a 2 días. Pero para mejor resultado, déjenlo secar 2 días. Al aire libre o en el sol. Y así nos quedaron después de 2 días de secado. Miren. Esta es la paleta y esta es la brocha. Ok, ahora lo que vamos a hacer es a darle un toque metalizado en la parte de aquí de nuestra brochita con un barniz plateado que tengo por aquí, pero yo voy a usar una brocha más finita, como es algo más delgadito. Algo así.
todo hacia alrededor. Y si se fijan, cuando le hicimos la marquita en medio, esto es para darle como algo de profundidad. Y nada más vamos a pintar lo que es la parte de arriba, sin tocar lo del medio, para que quede como negrito ahí. Entonces vamos a terminar esto y ahorita les muestro cómo quedó. Pues aquí ya la brocha nos quedó de esta forma, miren. Tiene un toque como dorado para simbolizar lo que es el metal de las brochitas. Y aquí yo ya le había puesto la argollita ya una vez que se secó. Una argollita del mismo alambre con que hice estos ganchos de arete. Bueno, para esto vamos a necesitar estos ganchitos y hay que abrirle el ojito a nuestro ganchito para que pueda entrar la argollita de esta forma. Y ya con ayuda de unas pinzas vamos a acomodar. Y asegurar para que no se nos vaya a salir nuestro arete. Ya en otros videos ya les he mostrado cómo realizar estos ganchitos de arete, por si ustedes no tienen. Pasen a ver los videos para que vean cómo los realice. Son muy fáciles de hacer. Listo. Bueno, así queda. Y lo mismo vamos a hacerlo con este. Pero antes vamos a darle un brillo con nuestro esmalte de uñas transparente para que resalte más los detalles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así tomamos nuestro barniz transparente de esta forma y empezamos a colocar en toda la pieza. Esto es para que le dé más brillo y protección. Se recomienda que hagan este paso dos veces, darle dos capas a la figurita para que quede mejor. Entonces así le vamos a hacer y ahorita les enseño cómo nos queda. Y así es como quedaron estos aretes, ya con su barniz transparente, el brillo que le da. Esta es la paleta de colores y aquí tenemos lo que es la brochita. Okay. Y me di a la tarea también de por qué no realizar un anillo y aquí lo tiene. ¿Cómo lo ven? Este es un anillo ajustable y del mismo tema de la paleta con la brocha, pero en ese caso fue pura paleta, la paletita de pintura. Bueno, si les gustó, amigos, regálenme un like, suscríbanse a mi canal que es gratis y denle a la campanita para que les llegue las notificaciones a su correo de que estoy subiendo un video nuevo para que no se los pierdan. Y si coméntenme aquí abajo para ver que si les gustó o no les gustó, o si gustan algún otro modelo que les haga. Aquí háganmelo saber aquí en la cajita de los comentarios. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.